La gente de Dina Boluarte ayer era una reunión con el presidente de Paraguay. Eso era todo lo que la Cancillería le pudo conseguir de algún nivel. Un encuentro en el pasillo con el presidente o el primer ministro de Finlandia, en el pasillo, hecho foto y publicado, eso no es una reunión bilateral. Hay que tener un poquito más de nivel. El Perú no es un paisucho, ¿ok? Es un país grande, importante. Si vas a este evento, es para tener la agenda que tiene el presidente Lasso de Ecuador, que es un presidente de salida. Ayer ha tenido media docena de reuniones bilaterales con presidentes de otros países. ¡Ecuador! ¿Y por qué la Cancillería no ha podido hacer una agenda decente, ¿no? Activa de las actividades de la señora presidenta? Porque nadie se quiere reunir con una presidenta que tiene 49 muertos encima. Si el objetivo era legitimarse, bueno, le está yendo pésimo. Entonces, ayer en la mañana tuvo que dedicar la mañana a estar en el Consejo de Ministros, porque es una presidenta remota, entonces despacha en el Perú y está afuera. ¿Ya? Muy bien. Ahí se decide declarar emergencia hídrica, no sé cuántos distritos, más de 400, declarar en emergencia, en estado de emergencia, el artículo 137 a 3, a 2 distritos, una provincia. Muy bien. Se va a su reunión con el presidente de Paraguay, sale, y Angélica Valdés, periodista veterana de América, yo he trabajado con ella y Canal N, enviada especial, que además, hay que decirlo, no le dan la agenda, no solo para dificultar su trabajo, sino porque la agenda es ridícula, pero yo creo que por eso no se la dan. Logra acercarse a la presidenta antes de que ésta ingrese a su reunión y ella le dice, vamos a atender a la prensa. La espera, la sigue. Le pregunta por la declaratoria de estado de emergencia, una pregunta absolutamente pertinente, y la señora presidenta le dice, los temas del Perú los hablamos en el Perú, estamos en un evento internacional. Esa frase es gravísima para el estado de la administración del régimen de Boluarte. ¿Por qué? Porque el Congreso le da una ley inconstitucional para que ella pueda viajar, a condición de que siga ejerciendo la presidencia de la República del Perú, ¿ok? Desde el extranjero, por, ¿no es cierto?, remoto, virtualidad. Entonces, lo último que ella puede decir es, yo no atiendo problemas del Perú cuando estoy en el extranjero. Que esa es justamente la condición que le han puesto para poder salir. Si hubiera un vicepresidente en el Perú encargado de la presidencia, ella podría decir, miren, yo les pido que por favor consulten en el Perú con el vicepresidente encargado de la presidencia, porque soy el extranjero. Pero no hay vicepresidente encargado del Perú. No hay nadie encargado del Perú. ¿A quién le vamos a preguntar? Yo escuché la respuesta y dije, ups, no le han explicado la ley que le han aprobado a su medida. Una ley inconstitucional, porque reforma la constitución por ley, pero eso es algo que este Congreso hace con el apapacho del Tribunal Constitucional que ni se inmuta, ¿no? Entonces, sale y dice eso. Y luego le dice a Angélica Valdés una impertinencia. La veo usted muy agresiva. Y Angélica le dice, oiga, señora, si me ve agitada es porque estoy cargando la cámara, el celular, todo persiguiéndola a usted. Además hacía la, ay, no encuentro, ¿por dónde es? Ni siquiera parecía la salida de una presidenta, la verdad. El incidente ha sido obviamente comentado todo el país anoche y además rechazado específicamente por la Asociación Nacional de Periodistas, que dice una cosa que es absolutamente cierta. La presidenta de la República tiene, ahí está el toque, a ver, me escucha y pone los tweets. La presidenta tiene la obligación de responder a la prensa. No es un favorcito que nos hace. Porque al responderle al medio, le responde a la población. Y la presidenta tiene la obligación de rendir cuentas, aunque no le gusten las preguntas.
Porque la pregunta inevitable, Angélica, era: ¿usted cree que esto va a solucionar los problemas de seguridad ciudadana? Sí, por supuesto. Ah, qué bueno, ya tengo la respuesta. ¿Ok? Ahí tenemos lo que les digo. Le recordamos a la mandataria que, a ver, voy a sacarlo de mi celular porque como está sobre negro, Abel, no lo leo bien, pero sí lo tengo acá. A ver, tenemos acá varias cositas que decir. Acá está el hilo de dos tweets de la ANP. Dice: la Asociación Nacional de Periodistas reprueba el proceder de Dina Boluarte, quien rehusó declarar a medios peruanos tras reunirse con el expresidente, con presidente paraguayo. Extraña que haya calificado de agresiva periodista que preguntaba por su función de representación oficial. Le recordamos a la mandataria que como primera funcionaria pública tiene deber de informar. No se trata de una concesión. La negativa a declarar es un preocupante síntoma de opacidad que se desdice del declarativo respeto al trabajo de la prensa, que es efectivamente declarativo. Le dijo: usted está agresiva. Mentira. Angélica Valdés tiene años haciendo este trabajo, ha trabajado con muchos presidentes. No es la primera vez que hace una cobertura internacional. Así están las cosas. Y luego quería enseñarles, para los que tengan a bien, revisar. El señor José Rodríguez Ramos publica una agenda de el presidente del Ecuador del lunes 18 y del martes 19 al lado de la de Dina Boluarte. Es impresionante la diferencia, pero impresionante. Presidente Lasso de Ecuador se está yendo, ya terminó, bueno, se está, ¿no es cierto? Se va a votar por un reemplazo del adelanto de elecciones. Tiene reuniones bilaterales con el canciller de Croacia, reunión bilateral con ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, reunión bilateral con canciller de Grecia, reunión bilateral con canciller de Luxemburgo, reunión canje de deuda Galápagos, Galápagos deuda, un tema de la deuda Galápagos, reunión Champions for Nation Community es. Esto es WFF, temas ambientales. Entrega del Champion of Freedom Award al presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, por la Universidad Adam Smith Center for Economic Freedom. Con declaración del presidente de la República, Guillermo Lasso, a Bill Clinton y Chris Dodd por su apoyo constante en la conservación de Galápagos. Reconocimiento del presidente Bill Clinton al presidente de la República Lasso. Eso es ayer. Y hoy día es una agenda parecida. La señora presidenta, Consejo de Ministros con el Perú, porque ahora soy presidenta remota, en la tarde la reunión con el Paraguay y en la noche una cena que ofrecía el gobierno alemán a los presidentes que habían llegado. Así, de infarto, no en la agenda. Hoy día va a hablar los minutos que le tocan, que son 5 minutos, creo que a las 7 de la noche, en la asamblea. Todos los presidentes que piden se les puede acomodar. Y no hay más. La agenda no se conoce todavía. ¿Para eso viaja? ¿En serio? O sea, ¿en qué ha mejorado? Bueno, de repente es un viaje de descubrimiento, ¿no? Y la presidenta descubre que la situación del Perú respecto a su política exterior anda mal. Ayer se encuentra y saluda al presidente o primer ministro, perdón, de Finlandia. Finlandia es uno de los 8 países que le ha recordado al Perú, que le ha recordado al Perú que hay separación de poderes. Finlandia es uno de los 8 países que la señora Patricia Chirinos exige que su jefe de misión sea llamado a ser reprendido por la Cancillería. Supongo que le habrán dicho, ¿no? Finlandia no le gusta a Patricia Chirinos. Así no se pueden manejar las relaciones exteriores del Perú. Como dije hace un momento, el país no es un paisito. Es un gran país en América Latina. Con una cancillería de enorme tradición. Con un súper trabajo profesional. Con líderes que salen al exterior y se manejan en otro nivel. Esto es un desastre para la Cancillería.
una agenda aguachenta, floja, digamos, para hablar con el Paraguay, con el que sí tenemos mucha simpatía, ¿no es cierto? Y nada más, no tenía que viajar la presidenta a los Estados Unidos, ¿no? Obviamente, ninguna visita a ninguna universidad, ninguna visita a la sociedad norteamericana, ni hablar. No vaya a ser que le pregunten algo. No vaya a ser que alguien le pregunte por qué el Perú tiene 49 fallecidos. Las relaciones, la imagen internacional del Perú hoy es mala en materia de derechos humanos por responsabilidad de este gobierno. ¿Qué parte no están entendiendo? No es una conspiración de las ONGs. Hay 49 cadáveres. Eso es bien concreto. Sobre eso no se miente. Y nadie en este mundo le puede creer al gobierno de Dina Boluarte que los muertos se mataron solos. Porque esa es la tesis de Dina Boluarte. Y que toda protesta va a traer muertos porque ¿cuántos muertos más quiere? Tú no puedes salir al mundo con ese cartel y esperar que te den más que lo que te toca exactamente por razones de protocolo, tus minutos en la asamblea, punto. Nadie quiere hablar contigo. ¿Qué presidente quiere una foto con Dina Boluarte? A ver, métanse eso en la cabeza. Ese es el problema de la política exterior peruana. ¿Qué presidente quiere una foto con un país que ha reprendido al coordinador residente de Naciones Unidas? Que ha roto relaciones con México y con Colombia, bueno, ha retirado embajadores, no ha roto relaciones todavía, y que de repente bien merecido por metetes, ok, pero que tiene una actitud absolutamente hostil a todo al que le recuerde que en este país la democracia se está degradando día tras día. O sea, si Ortega va a Naciones Unidas, cosa que sería difícil de creer, nadie se va a tomar foto con Ortega, ¿verdad? Nadie quiere tomarse foto con el dictador de Nicaragua. Eso te pasa cuando no te portas bien dentro de los estándares mundiales. Nadie se quiere acercar a ti. Entonces tenemos por un lado la militarización de Lima y por otro lado Dina Boluarte de partes de Lima y otras partes pidiendo yo también, y Dina Boluarte no sabiendo qué hacer en Nueva York.